Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de Body and Paint Shop. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar la actualidad de la carrocería y pintura del parque automotor. Seguimos visitando talleres e incorporándolos a nuestra larga lista que tenemos a través de los años en Body and Paint Shop. En este caso, estuvimos en presencia de la tercera generación de un taller en Zona Norte que nos cuenta de qué manera se está estableciendo con mucha producción. CESBI llevó adelante la 14ª edición del auto más seguro del año, correspondiente a la temporada 2020. Y también estuvimos de visita en un taller donde trabaja una sola persona y nos cuenta de qué manera lleva adelante esta tan noble profesión. Y como siempre decimos, la última tecnología del mundo aquí en la Argentina a través de Body and Paint Shop. Por eso, este es el momento ideal de compartir los títulos e iniciamos el camino a través de Garage TV. Auspician este programa Sikens, Norton, PPG, Glasuri, Sherwin Williams, Trimas Refinish, Seocar, Flimpex Sociedad Anónima, Talleres Suárez, Pálamos Pinturerías. Y me contaba tu papá que vos sos la tercera generación de chapista y de pintor. Así que gracias por recibirnos en tu taller. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, gracias a todos. Un saludo para todos los que nos están viendo. Y sí, de hecho somos la tercera generación. Yo arranqué desde muy chico laburando con el viejo. Y bueno, más o menos a los 19 años ya me hice cargo del taller. Y bueno, acá estamos hoy con este taller medianamente nuevo, que tiene 2 años acá en estas instalaciones, pero sí, tenemos en la zona más de 40 años de experiencia en lo que es la zona norte acá, bueno, de Pilar. ¿Cuántos años tenía cuando por primera vez empezaste a hinchar? No me vas a decir que viniste a laburar, acá venía a hincharle a tu viejo. Y mirá, mi viejo me llevó al taller desde que tenía 4 años, siempre con él para todos lados, y nada, me subía a los autos, y me sentaba, jugaba, tiraba cambio, y después ya 12 años más o menos, ahí empezamos a meter un poquito de mano, barriendo, como todo, claro, cebando mate, y bueno, después empezamos a agarrar la lija y demás. Y bueno, y me hice pintor, ese hoy es mi oficio, pintor. Lleva tiempo, muchas horas de laburo, muchas horas dentro del taller. Yo creo que, no digo que es mi segunda casa, sino mi primer casa, porque pasamos más de 10 horas acá, y bueno, la familia también acompaña porque me apoya en esto, y bueno, hay que meterle para adelante, y nada, contento de lo que vamos logrando y feliz de laburar, que es lo que nos gusta. Y hacemos de todo, sí, hacemos producción, de hecho, nada, tenemos muchos clientes importantes acá en la zona, tenemos un estimado más o menos de 600 paños mensuales. Sí, cada tanto nos damos algún lujito y hacemos algún laburito profundo. Bueno, los autos que ustedes vieron acá, que de hecho el amarillo seguramente lo estaremos comenzando para dejarlo nuevo. Tenemos hoy, estaremos en un 70% de lo que es concesionario, postventa y 0 kilómetro. Y lo otro sí, repartido en compañías de seguro y particulares, que hoy de hecho particulares, como hablamos, sí, hace un rato, son de compañía de seguro, son clientes que realmente nos eligen y bueno, y les realizamos el laburo. Me hice pintor un poco a la fuerza, primero quería agarrar la parte de chapa para seguir con el oficio del viejo, pero bueno, las circunstancias de la vida nos llevaron a que él hacía la chapa y yo me incliné por la pintura, y de hecho después es un mundo que me fascina. Hoy cada tanto me doy el gusto de agarrarme uno y pintármelo yo, porque la cabina
Me encanta la colorimetría, me encanta la cabina y bueno, nada, cada tanto digo a los chicos, déjame que te lo pinto yo porque claro. Es algo que realmente me gusta tener el soplete en la mano. Cuando ves que pinta otro, ¿sos de pasar por la cabina y mirar? Sí, es una transición que me costó mucho largar la cabina, pero sí, estoy, trato siempre de estar en todo el taller, de hecho... Aquí en la oficina estoy poco, siempre estoy dando vueltas con los chicos, mirando, revisando. Lo que vi también, y esto debe venir de la genética de tu abuelo y de tu papá, es que las bancadas están trabajando. Hay chapista, de hecho hay chapista. Sí, como bien cambió mucho, antes, hoy en un taller se escucha poco el ruido a martillo porque nada, cambió los tipos de vehículos. Pero sí, nosotros siempre hacemos golpes grandes y la bancada labura siempre, siempre, siempre. Siempre que hay un taller con esta demanda, con esta cantidad de trabajo, hay muchas cosas por agradecer. Y sí, sobre todo nada, a la gente que nos elige día a día y hace 40 años que nos eligen, a la gente de PPG Argentina, a los chicos de Pinturería del Fondo, que la verdad que siempre están metidos con nosotros, el soporte técnico buenísimo, y a ustedes también por venir a hacernos la nota y bueno, mostrar un poquito lo que hacemos acá en la zona del Liso Pilar. Soy muy agradecido y de mi viejo que me enseñó un oficio que realmente me encanta, pero sí, de chico teníamos unos chispazos bárbaros porque me hacía laburar y yo no quería saber nada, pero bueno, hoy ya con 35 años soy un agradecido del viejo, de la verdad que las herramientas que me dio para... Bueno, para poder lograr y llegar hasta donde llegamos y esperemos que podamos seguir avanzando. Los mejores talleres del mundo que eligen una marca premium, eligen Sikkens. Sikkens, creando juntos. Sikkens, una marca del grupo AkzoNobel. Norton Abrasivos, aportamos soluciones relevantes. Norton, entendemos de seguridad, calidad y rendimiento de nuestros productos. Norton, una marca del grupo Saint-Gobain. PPG, líder mundial en pinturas y recubrimientos. PPG, productividad y rentabilidad para su taller. PPG, excelencia en colorimetría. Trimas Refinish, la línea de pintura 100% nacional más completa del mercado automotor. Trimas Refinish, una marca de Sinteplast. Presenta Pálamos Pinturerías. Todo para el taller de carrocería y pinturas. Formulamos tu color a pedido. Pálamos Pinturerías. Fernández de la Cruz, 851, Capital Federal. Talleres Suárez, carrocería y pintura automotriz, sistema de gestión, el tablero central del taller. Lo que no se mide, no se corrige. Talleres Suárez, profesionalismo y pasión por lo que hacemos. Adrián, todo comenzó con tu padre, cuando eras muy chico ya te empezó a llevar al taller, él con una larga trayectoria y vos seguiste los caminos del mismo. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por recibirnos en el taller. ¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal? Años atrás, empezando con mi viejo en el taller, donde
me enseñó y aprendí el oficio. Sí, sí, me enseñó a hacer todo, bueno, a trabajar. Y bueno, acá estoy, sigo los pasos. La época del 80, y bueno, sí, era cambiar piezas, todo lo que... el planchado de antes, claro, era distinto. Claro. Me acuerdo que guardaba el martillo en el balde con agua para que al otro día encontrarlo bien, el mango bien firme. Así que autógena en ese, claro, momento. Claro. Ya a los 18 como que me pasó el legado. Claro. Lo hago solo porque también no tomo tantos autos y trabajo solo. Sé hacer las dos cosas, la chapa y después la pintura. Lo que pasa es que también las cosas chicas se pueden hacer, sí, rápido. Uh-huh. Te ayudan, las herramientas te ayudan, uh-huh, a hacer el trabajo rápido. Pinturería Bardén me hace los colores, el colorista Javier. Y no, el color es importante y prefiero que el colorista se dedique a hacer bien el color, donde lo prueba y todo. Y ya me ahorro un buen tiempo, porque eso lleva tiempo también. Bueno, sí, uso producto de la marca Trimás. Uso todo lo que sea Trimás. Hace 20 años fácil que trabajo con Trimás. Gracias por habernos recibido en el taller. Realmente me sorprende que una sola persona haga tanto dentro de un taller. Bueno, muchas gracias. Hablar de esto a veces me emociona un poco por acordarme de mi viejo. A su disposición y a seguir arreglando autos. Sherwin-Williams, productividad, innovación y calidad en repintado automotor. Sherwin-Williams, en las principales pinturerías del país. Glasurit, la pintura original de su vehículo. Glasurit, desarrollando productos orientados al futuro, herramientas de color y aumento de la eficiencia. Glasurit, Seocar, más de 40 años desarrollando productos de altísima calidad. Seocar presenta su línea detailing y la nueva masilla única. Seocar, en todas las pinturerías del país. Los verdaderos profesionales saben en quién confiar. Farecla, Indasa, Cola, Sagus, Proton, representante en la Argentina, Flimpex, Sociedad Anónima. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a CESVI Argentina, único centro de experimentación y seguridad vial del país, en una nueva edición de los premios Crash Test al auto más seguro de 2020. Premios que CESVI entrega anualmente desde 2006. Es así que el factor seguridad empezó a dejar de ser un elemento de lujo solo para unos pocos y se va transformando en un estándar alcanzable para todo tipo de cliente. El auto más seguro es el único premio realmente objetivo de la industria automotriz, porque no responde a sensaciones o gustos personales, sino que se basa en un procedimiento que se rige por una serie de parámetros, análisis y chequeos técnicos concretos realizados por especialistas de CESVI, dentro de un proceso minucioso de elección que se respeta estrictamente a lo largo de todos estos años. Nosotros desde CESVI seguimos trabajando como los últimos 25 años en lo que es la investigación, el análisis de todos los vehículos. Como bien saben, ese análisis desemboca en lo que es un índice de seguridad que luego lo relacionamos con el precio del modelo base lanzado y eso es el parámetro que se utiliza para distinguir precisamente a los autos más seguros del año. Básicamente es
la entrega de las distintas distinciones para todas las categorías, que corona con el auto de oro, que es el auto que tiene la mejor relación precio-seguridad en su modelo base de todos los distinguidos. Los invito a conocer los ganadores del Auto Más Seguro 2020. Y el ganador al Auto Chico 2020 es el Toyota Yaris Hatchback. El Toyota Yaris, que se fabrica en Brasil, se renovó en la Argentina en 2020, incorporando un alto nivel de seguridad con un conjunto de 7 airbags, algo inédito para su segmento, y numerosos sistemas de seguridad pasiva. Y el ganador al auto mediano 2020 es el Toyota Yaris Sedan. La marca japonesa elevó la seguridad de este modelo, tanto en la silueta 5 puertas como en el sedán, que también se destaca por ofrecer la mejor relación precio-seguridad en una categoría muy competitiva. Y el subcompacto más seguro del 2020 es el Volkswagen Nibus. El Nibus es el primer exponente de la familia de Sport Utilities de la marca alemana. Comparte plataforma con el Polo y el Virtus y se destacó por su puntaje cercano al ideal en los ensayos de comportamiento estructural. Y el ganador al premio SUV mediano más seguro es para la Ford Territory. Este vehículo se ubica entre la EcoSport y la Kuga dentro del portfolio de Ford Argentina. La Ford Territory incorpora de serie controles de estabilidad y tracción, 6 airbags y asistente en pendientes. Todos elementos de seguridad que elevan la vara en la fabricación de nuevos modelos. Y la ganadora al premio Pickup más segura del 2020 es la Chevrolet S10. Esta pickup recibió una actualización el año pasado con la incorporación de 6 airbags para cada una de sus versiones, además de los controles de tracción y estabilidad y los asistentes de ascenso y descenso en pendientes. Y el premio a la excelencia en seguridad 2020 es para el Mercedes-Benz GLB. El Mercedes-Benz GLB, otro producto de la marca alemana que se queda con esta distinción, porque obtuvo 88 puntos de 100 posibles, un puntaje casi ideal en su estructura, que fue diseñada con aceros de alta resistencia y pasó las pruebas del Euro NCAP obteniendo la máxima calificación posible de 5 estrellas. Y es así entonces que el premio Crash Test al auto de oro más seguro de 2020 se lo lleva el Toyota Yaris Hatchback. Una vez más, Toyota se impone con su Yaris 5 puertas. Se queda también con el premio mayor gracias a las incorporaciones de seguridad que sumó el año pasado en cada una de sus versiones, democratizando así la seguridad para este modelo. Felicitaciones para Toyota por los galardones obtenidos en esta edición con sus versiones Yaris Hatchback y Sedán, y por obtener la mejor relación precio-seguridad en su Toyota Yaris Hatchback. Mérito que bien le vale para hacerse con el premio mayor. El premio Crash Test al Auto de Oro 2020, otorgado por CESVI Argentina.
Hasta aquí llegamos. Este es el final de nuestro programa. De esta manera, compartimos 30 minutos con toda la actualidad de la carrocería y pintura del parque automotor. Nos reencontraremos en 7 días a través del Garage TV y durante las 24 horas en nuestras redes Body and Paint Shop y Efecto Contenidos. Como siempre, gracias por estar y acompañarnos. Chau y hasta entonces.